En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián, dio a conocer algunas de las medidas que ha tomado la administración del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román para fortalecer las actividades de control y convivencia ciudadana en el municipio de Tuluá. Efectivamente, el viernes ya en el casco urbano, aquí en el municipio de Tuluá, con el apoyo de todas las autoridades de nuestro municipio, con el acompañamiento de la Policía de Carreteras, incluso de la Defensa Civil, se logró adelantar unos operativos de educación, sobre todo generando conciencia de la comunidad tuluña, especialmente en aquellos que participan de estos piques ilegales, y logramos hacer una presencia efectiva y logramos controlar en la glorieta sur que da acceso al municipio de Tuluá, ingreso al municipio de Tuluá, para que no se presentara ninguna novedad y por primera vez lográramos en mandar un mensaje de confianza y de tranquilidad no solamente a los motociclistas que participan de estos piques ilegales, sino a la ciudadanía tulueña. Igualmente hubo desplazamiento por sectores neurálgicos donde se concentran este grupo de ciudadanos, como es el caso de la Plaza Cívica Boyacá, del Parque Lineal Céspedes. El secretario de Gobierno también mencionó la aplicación de comparendos y sanciones ambientales a quienes atentan contra el ecosistema para así garantizar una sana convivencia y aprovechamiento de los espacios públicos. A ver, efectivamente también hay que informarle a la opinión pública que al inicio de esta administración el alcalde de Tuluá, el doctor Gustavo Adolfo Vélez Román, ha presentado unos cambios de carácter administrativo que va a permitir fortalecer esta área de la Secretaría de Gobierno. Y es efectivamente la aplicación de lo que es el comparendo ambiental. Hoy estamos en un proceso de empalme con los funcionarios que van a llegar en cabeza del doctor Nelson Ramírez y nosotros tenemos que manifestarle a la opinión pública que efectivamente el comparendo ambiental hace parte de nuestra agenda de trabajo dentro de los puntos prioritarios para poder también garantizarle, porque esto es de convivencia, esto es de sana convivencia, para que efectivamente quienes infrinjan la norma, pues naturalmente respondan ante el Estado por ese comportamiento.